Hola, ¿qué tal? Soy León 002 y sean bienvenidos a la parte número 6 de la campaña de Resident Evil HD Remaster con los objetos aleatorios. Si recuerdo bien, la última vez estuvimos por usar la manivela hexagonal ya, creo. A ver. Sí, aquí la tengo. Bueno, entonces vamos a llevarnos. Bueno, esto no. Bala de escopeta, ya creo que sí van a ser unas cuantas para la araña. Bueno, sí, vamos así. ¿Saben qué? No. También la. Me voy a llevar la Magnum. Porque también a veces se pone muy pinche brava la araña. Y ahí, cabrón, nos da así. Y solo por si acaso, algo para curarme el veneno. Sí, qué bonito. Ok, vamos. Perfecto. Y aquí hay una... Ah, aquí una hierba. Oh, miren. Así le puedo combinar con la planta que tengo aquí y hacer una hierba triple. Déjame la combinar una vez. Ahí está. Aquí es la piedra que se... A ver, en este lugar... Déjenme pensar bien. ¿Saben qué? Se me va a traerme el cuchillo. Bueno, primero hay que matar a la arañita. Voy por el cuchillo. Sirve que también dejo la Magnum para cualquier cosa ahorita que me mate la araña. Es la Black Tiger. Black Tiger. Apunta la arañota. Ay, ya envenenó la perra esta. Y era con pura escopeta. ¡Uy! Bueno, sí me lleno de veneno, pero no es tanto. Entonces ya puedo salir de aquí, pero antes déjeme ver qué hay, acá. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Ah, por fin! ¡Por fin, chingada madre! Ok, bueno. Ya tenemos el lanzagranadas, entonces. Entonces. Podemos. Por primero voy a ir por el cuchillo para quitar la telaraña. Y ya con el lanzagranadas podemos dejar prácticamente la escopeta por ahora en el baúl. Porque tengo un chingo de municiones para lanzagranadas. Como unas 40 casi, si estoy calculando bien. Primero déjeme curo el veneno porque no quiero usar esta solamente para. Ya voy a usar esta. Voy a dejar aquí la escopeta. Así, que bonito. La Magnum ya cumplió su propósito por ahora. Y ahora voy a traerme toda la munición de lanzagranadas explosiva que encuentre. Aquí hay uno. A ver, son seis. Seis, ajá, son 18 ahí. Ajá. Vean, tengo un chingo.
Creo que es todo. Ok, 6, 12, 10. No, pues, pat. 18, 20. ¡Ah! Vean, son 30. Más la 6 que tengo acá. 36, a huevo. Ay, el cuchillo de veras, es cierto. Ahí está. Ok, vámonos. Entonces, en esta parte. Usualmente encontramos el volumen 2, pero el volumen 2 ya lo tenemos. Entonces, estoy apostando que aquí va a estar el volumen 1. Tal vez. Me pregunto yo. El mapa me lo llevo, no me va a servir de mucho, pero me lo llevo. Aquí hay una hierba roja. Y esto es un... Ok. Perfecto. Tenemos que mover esta madre 3 veces. Y aquí me tengo que esconder en chinga en cuanto acabe de rodar esto. Quiero ver qué me dejó acá la piedra. Cinta, no. Bueno, pues eso fue un desperdicio. Pero bueno, vamos a resolver este puzzle. Y con este puzzle prácticamente concluimos esta sección de las catacumbas. Ya tendríamos todo revisado. Y solamente nos quedaría centrarnos en terminar la mansión y la cabaña. No, déjenme empujar esto por... Y ya con el lanzagranadas ya se va a hacer todo un poquito más fácil. Digo, hubiera sido genial tenerlo desde el principio, pero bueno. En especial contra la planta 42 para usar las rondas de fuego. O sea, le causó un chingo de daño, pero... Bueno. Entonces movemos esta estatua para acá. Así. Creo que ahí entra, ¿no? Un poquito para acá. Ahí está. Ahí está, ¿ven? Ahí está perfectamente. Y bueno, a ver qué encontramos aquí.
güey, ¿qué me falta hacer? No tengo idea. Deje mirar el baúl y ver qué tengo ahí que con qué puedo trabajar. Porque, ay, güey, no pensaba que aquí. A ver, ¿qué me falta hacer? Podría a pelear con contra Lisa, pero no tengo el volumen 1. Aquí va a haber un juguante. Bueno, que sabían que el puto juguante, ya que ya tengo esta madre. Gente. Ah, no hay juguante. Ah, cabrón. Bueno. A ver, déjenme ver en el baúl. Estoy en blanco ahorita. A ver, déjenme ver qué me falta hacer acá en el baúl. Primero voy a dejar esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, y así me puedo ir. Ahí está la manivela. Bueno, a ver, tengo las máscaras. Aquí tengo el volumen 2. El volumen 2 pues ya me lo puedo llevar, pero bueno, que me llevo el volumen 2. Las máscaras solamente tengo como 3, sí, estoy bien. Es que me faltas. ¡Hola! Ah, ya la partitura, sí, cierto, qué pendejo. Ok, vamos a hacer la partitura una vez. Dejemos una vez examinar esto. Entonces, imagino entonces que el volumen 1 va a estar ahí, ¿no? En el. En el piano. En el bar. Más bien en el puzzle del reloj. Porque eso es lo que me falta hacer. Bueno, también me faltan hacer las. Encontrar la habitación 001. Y me falta hacer lo de las plantas del invernadero. Pero es que no creo que esté ahí. Estoy empezando a asustar un poquito, ¿eh? Oh, aquí puede haber. Oh, también. Oh, sí, es cierto. Aquí también puede estar. Es que aquí me deja objetos nuevos. Ver, sí, es cierto. Va a estar aquí. Puñal. A ver, ¿tú qué eres? Tú eres un spray. Y tú dime que eres algo bueno. Ta madre, puedes cosas normales. Oh. ¿Será esta la cuarta máscara entonces? Sí, es una máscara. ¿Pero cuáles ya cuántas tengo? ¿Cuatro? ¿Las cuatro ya? Igual y sí, ¿eh? A ver si llevarme esto una vez ya. Porque, a ver, bueno. Bueno, ahorita me fijo. Si no, ahorita vengo por él. Aquí aparece el Hunter, pero no es. ¡Párate!
¡Párate! ¡Párate otra vez! Ah, ¿verdad? Ya no son tan rudos con el lanzagranadas. Ok, a ver, entonces vamos a organizar un poquito las máscaras ya que estamos aquí. Aquí tengo dos. ¿Dos nomás? Tres. Tres nomás. Bueno. Me falta todavía una. Ok. Entonces vamos a salvar. ¿Se va a parar? Bueno, que se quede ahí muerto. Pinche güey. Que me quito el encernos. Y espero que ahora sí aquí esté el volumen 1. Nos llevamos a esto de aquí. Ay, güey. Esto se me olvidaba. Bueno, ahorita lo freímos con el lanzagranadas y ya con eso. A ver, entonces. A ver, esto acá que era. Si lo llega. Ah, una cinta. Bueno, vamos a tocar el piano. Ok. Primero le llevamos el archivo de aquí. Y esto quiero pensar que sigue siendo el emblema dorado. Ok. Ponemos aquí el de madera. Y ese tenemos que dejarlo acá en el comedor. Ah, va a estar aquí el Crimson Head. Bueno, lo podemos esquivar así, vamos por un lado. Ay, güey. Ah, véngate pues. Vente, perro. Vente, perro. Vente. Vente otra vez. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Vale, ahora sí podemos poner esto aquí. Aquí tiene que mover así. Y ya con eso.
No mames. ¿Pero qué putas hago? A ver, porque esa que tengo aquí de rojo es el bar, pero ahí nomás hay una cinta de tinta. Lo que sigue es el invernadero, que no puedo matar todavía las plantas. Ese pasillo de arriba es porque sigue estando ahí el emblema de piedra. Ah, espérame. Ahí creo que es una planta lo que está ahí. A ver, en el segundo piso. ¿Saben qué? A ver. Bueno, va a ser difícil explicarles, pero miren. En la parte de abajo del mapa, a la derecha, hay una habitación ahí, roja, que supone que ahí es donde encontré la partitura. Pero sigue estando en rojo. A ver. ¿O será que tengo que ir primero? No, es que con... ¿Saben qué? Con Lisa también hay un... Hay un... Espérenme. Primero voy a ir a agarrar el objeto de metal y piedra que dejé en la puerta allá. Pero esto implicaría... Es que tengo que estar muy seguro. No sé, no sé, no sé. Yo acá todavía no encuentro la punta de flecha para esa madre. Ay, hijo de su puta. Esto es lo que tenía que pasar, chicos, que ya no tuviera nada que hacer. Bueno, ahorita tengo dos posibilidades. Una, ir a ver ese cuadrito que les dije. Pero no creo, porque creo que van a ser balas nomás. Bueno. Ay, vamos a ver este juego. ¡Esta la verga, puto! ¡Ale! ¡Párate! ¿Otra vez? Ok. ¡Gente! Es más. ¡Ale, verga! ¿Cuánto me bajo? Ay. Me voy a traer este objeto de metal. Pero tengo que estar muy seguro de no usarlo, porque si lo pongo en la puerta de abajo ya no voy a poder regresar al patio. Y quiero recordarles que aún me falta poner varios blasón. Verga. A ver si no la cagué. ¿Dónde dejé el otro objeto? ¿Dónde está? Aquí está. Okay.
Verga, ¿qué hago? Si no se va a levantar este güey. Oh, mira, ah, pues miren, por aquí ya, ya estamos de una vez aquí. A ver, déjenme quitarme esa espinita, yo no, ya que estoy aquí, porque no vaya a ser que. No, es que yo creo que hicieron. Son balas ahí, vale. Bueno, voy a revisar. Digo, ya estoy aquí, ya no. Así me agarro una vuelta futura innecesaria, porque en la serpiente no haya nada. ¿O sí? No, no haya nada en la serpiente, a ver. No, es que ahí llegaré todo. Bueno, ya estoy aquí, pues qué ver. Here. Este verguero ha sido mal. Espera que me dejen en paz el puto. Si eran balas aquí. Cabrón. ¿Y las balas? Pues ¿qué me falta? Según yo que había balas. Cabrón. No, pues sí, está en rojo. Aquí en el librero, en el. Este van to. ¿Qué pedo? Pues estoy en. Apegando de Alan, todos pinches lados. Copas de vino. ¡Ah! ¡Está la verga! ¿Cómo no encontré esto cuando vine aquí por primera vez? Sea, estoy feliz, pero no mamen. Estaba bien mi pinche presentimiento, ¿eh? Entonces voy a tener que ya sí o sí pelear contra Lisa ahorita. Entonces eso quiere decir que ya no voy a regresar al patio. León, no lo vayas a cagar, León. Si la pongo, ya no hay vuelta atrás. Espero no haberla cagado.
Bueno, aquí viene la pelea contra Lisa. Jill, you're alive. I was worried because I thought you were. Start talking. Calm down. I didn't want to do it. Believe me, I can explain. Don't lie to me. Oli. A ver si puedo salvar a Barry. Porque a veces me lo tira la mente. No time to talk. Jill, hand me my gun. Thanks, Jill. Mataré. Ahí está. No lo mató. A la madre. Siempre me gustó este archivo de la madre de Lisa. I don't believe that thing's really dead. Leave this place up to me and go on ahead. Okay. Bueno, pues sí tenemos las. Tenemos los medallones, pero tengo algo que no me deja tranquilo, ¿saben? Ese presentimiento, como que tiene uno que dices, como que la estoy cagando. Pues eso es lo que estoy, esto es lo que estoy ahorita sintiendo. A ver, aquí qué va. A ver, la águila. A ver los gráficos puteados de las cinemáticas. Cabrón, ¿dónde se abrió? Bueno, ya llegamos al laboratorio. Okay. Aquí, a ver, aquí hay una cinta. ¿Qué? Pero ¿cómo perras quieren que regrese aquí? O sea, si aquí me dan el blason, pero para llegar aquí tengo que quitar esa madre de la puerta del patio. Chinguen a su madre.
Bueno, pues vamos a dejar por aquí este episodio, chicos. Y ya en el siguiente estaremos tal vez terminando la serie, no sé. No creo, porque hay muchas cosas todavía que tengo que hacer. Bueno, vamos a... Bueno, chicos, de mi parte es todo. Yo soy León 002 y aquí me despido. Hasta la próxima.